Que no te falte de nada. Anda, que es matalamero. ¿Me tienes la fotocopia? Tus deseos son órdenes para mí. Usted está haciendo un gran trabajo por este colegio, aunque algunos no quieran verlo así. Gracias por tu ayuda. Estoy mal liada. Si no fuera por compañeros como tú, qué apañado eres. Ahí viene la simpática. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana, compi? Aquí estoy, liado con el proyecto fin de curso. Pero contento, va a salir muy bien. Los alumnos van a disfrutar mucho. Liada está Laura con el conserje. Vamos a tener que dedicarle muchas horas. Laura y sus proyectitos. He escuchado que quiere hacerle un apaño. El proyecto será bueno para el cole y para los alumnos. Al cole le hacen falta algunos cambios. Hay que implicarse más. Ella lo está haciendo con muy buena intención. ¿Y para ganar puntos ante la directiva? Vaya tela. Hola, cariño. Hola, cariño. Hola. Hola. Hola, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Muy bien. Aquí limpiando, como siempre. Y notando a David un poquito ausente últimamente, no sé. Demasiado involucrado en el proyecto de Laura. Ay, sí, sí, está muy, muy, muy ilusionado, está muy ilusionado. Sí, muy ilusionado lo veo yo. ¿Qué quieres decir? Laura y sus pájaros en la cabeza. ¿Pájaros en la cabeza? Ah, cariño. Mi niña. Esas son cosas que se dicen, cariño, pero que no es verdad. Anda, tira para clase, cuidado, no te resbales. Los adultos mienten, ¿eh? Ya, pero se pasa la vida diciendo que digamos siempre la verdad. ¿Te puedes creer que se inventan que tienen pájaros en la cabeza? Y después somos nosotros los que tenemos imaginación. Pájaro, pájaro. Tu padre no está bien, ¿eh? Y la señora Laura y el pájaro. Bueno, 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 bueno. Que acabo de escuchar a Lola. ¿Qué es Lola? Lola, la hija de David. ¿David? ¿David es el que está liado con la limpiadora? Claro, cariño, David es de secundaria, el que está casado con la limpiadora. Pues he escuchado a la hija Lola, cómo le decía a la amiga que Laura le había cogido el pájaro a su padre. ¿Qué dices? ¿Que hay algo entre David y Laura? ¿Algo? Tocamiento directo, diría yo, ¿no? ¿Tocamientos directos? ¿Qué banda va a tocar este verano en la fiesta de fin de curso? No disimuléis que lo he oído todo. Contadme, por fin. Vale, pero no digas nada, ¿eh? Vienen los delincuentes. Uf, qué bien lo has salvado. Este verano no vamos a poder salir de casa. Lo dirás por ti. Yo voy a sacar unas notas excelentes. No, no, no. Es porque vienen... Vienen los delincuentes. ¿Estás segura? 100%, me lo ha dicho mi profe. Mira. ¿La cariño? ¿Niño? Señora directora, que vienen los delincuentes. ¿Qué dices, niño? Sí, me lo ha dicho mi profe. Y yo le he avisado. ¿Eso sube la nota final? Ay, pero es verdad. Ay. ¡Aparta, pequeño monstruo! ¡Que hay que evacuar el colegio! ¡Ay! ¡Ay! Mira por dónde. Con usted vinimos nosotros a hablar. Y ahora, Paco, no me la escuchamos, que usted está de los nervios, ¿cómo llama a nuestro hijo monstruo? ¡Es que es por la delincuencia! Y encima la vas a llamar delincuente. Cariño, dile algo, por favor. Está claro que le tiene manía al niño.
desde que entró en el colegio. Claro, el niño es muy inteligente y eso le da coraje a los profesores. Inteligente y gracioso. Mi niño lo tiene todo. ¡Apartado! Que tengo que avisar a la policía que hay que evacuar el colegio. ¿A la policía? ¿Por un niño de 8 años? Usted está loca de remate, mate, mate. Vamos, cariño. Las cosas en el colegio se están poniendo muy feas. ¿Qué dices, tía? Una madre diciéndole a la directora que mate. ¿Y seguro que alguno de los profesores? Pues dentro de nada tenemos que venir con guardaespaldas. ¡Ay! He escuchado y van hablando de darle la espalda al proyecto de Laura. Si es que... de verdad. Que nos van a dejar tirados para fin de curso. Nos implicamos lo de siempre. Si es que son más flojas. Más flojas que el humo. Tía. Que nos han pillado fumando. Que estamos hablando del humo. Joder, de eso nos escapamos, ¿eh? Chicas, ¿vosotras? ¡Escapar! ¡Huir! ¡Que vienen los delincuentes! ¡Muerte de suerte!